cabeza se manca ni se rompe. La pelota de mármol de Hugo Roman cruza los Andes de tiro libre. La pelota de mármol de Hugo Roman. ¡Uy, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señora! ¡Volvió! Hugo, Román, de los Andes. Aguánteme un segundito que estoy aprendiendo. ¡Ay, estoy, me estoy escuchando! Con toda la información del deporte. ¡Qué voz profunda la mía! Llega al corazón. Profundidad en el deporte. Hugo Román de los Andes. ¡Hugo! Es un nuevo eslogan. Dígame. ¿Qué tal las vacaciones en Coquimbo? Hermosas vacaciones, estuve con mamá. Estoy más gordito, quiero decirle, porque mamá me hace comer. Bien. Acá bien. No como porque no pagan, quiero decirlo. Te quiero felicitar por los reemplazos que dejaste. De mucho nivel. Mucho nivel. Y sorprendiste. Un equipo de trabajo, quiero decirle, un equipo de trabajo que no se hace de un día para el otro, sino se hace buscando, hurgando, metiendo el dedo, ahí donde usted no lo mete. Tocando donde usted tampoco lo mete. De ahí donde usted dice, voy a meter el dedo ahí. No, yo lo meto, el brazo meto. Sí, y saco a alguien como mi amigo el relator. Bienvenido, señor Hugo Román de los Andes. La verdad que la pasamos muy bien, pero no es lo mismo sin usted. Ahora estamos con mucha más información sobre lo que pasó en el fútbol argentino. Bueno. Vos sabés que te van a morder un día el brazo, de tanto meterlo en lugares raros. Oh. Un día voy a sacar el brazo. He sacado el brazo algunas veces con cosas que no sabía de explicar qué eran. ¿Qué es esto? Por ejemplo, pero después me lo acerqué a la nariz, lo li y me di cuenta de que no era nada extraño, era todo conocido. Dígame. La pregunta. Me la dice, pregunta. Estoy hablando, estoy sacando una buena cosa y usted, Hugo, Hugo, calma, Hugo, por calma. Hugo. ¿Qué pasa? No me deja hablar. La pregunta, para. La pregunta. Sí, ¿qué pregunta? De todos sus reemplazos. Sí. ¿Les va a pagar? ¿Les va a pagar? El día que me paguen a mí. Así. ¿Sabes qué? Y además, como es así. Yo le estoy dando experiencias en medios. Experiencia de medio, ¿cómo? A mi relator, diga algo. Estoy muy contento de tener la posibilidad, la chance que me da Hugo Román de poder explorar todos estos ambientes y poder contarles qué es lo que pasó este fin de semana en el fútbol argentino. Vamos a lo que nos importa, entonces. Me encanta porque él cierra todo con él, el fútbol argentino. Me encanta. Está es uno de los mejores alumnos de Deportea. Está en primer año, hace 3 meses, creo que arrancó ahora, y ya está. Relatando algunos partidos de la Primera B Nacional. Mucho bien. Mejor que gente de carrera. Por ejemplo, sabemos que jugaron los equipos rosarinos. Sí. Uno jugó el sábado, el otro jugó el domingo. Uno de local, el otro de visitante. Vamos a empezar por el equipo de Rosario que jugó acá, el equipo de Newell's Old Boys. Es la voz de el relator. No me pregunten el nombre porque se llama el relator de Hugo Román. Bien. Tiene un nombre artístico. Sí, no, es su nombre. Se lo cambié hace poco. Llama porque me admira tanto que se cambió hace poco el nombre. Dile. El sábado a las 16 horas, un día soleado. No un importa, día realmente también te dije para... que no importa cómo es el día, anda al grano. ¿De qué te reí? Newell's ganó 1-0 con un gol de Maxi Rodríguez. En un momento hubo un penal de Nacho Escoco que se lo tapó Hoyos. Algo el le penal no es de Nacho Escoco, el penal fue a otra persona y lo pateó Nacho Escoco. Hay que corregirte. Está re bueno ver esto, Está re bueno ver lo profesional que sos, cómo vas al hueso, cómo lees dónde está el dato. Decirle vuelta. Y pulís. Newell's ganó 1-0 sobre el equipo. Perdón, sobre el equipo de Atlético de Rafaela. El penal fue sobre otro jugador. Nacho Escoco pateó. Ya no importa, ahí se fue todo el carajo. Listo, fue tapado, pero ganó Newell's. Ganó Newell's. ¿Importa bien. ¿Quién pateó? No, pero lo pateó Nacho Escoco, pero ¿a quién le hicieron el penal? A otro jugador. A Figueroa. A Figueroa. Bien, no sé, perfecto. Saberlo, ese fue el partido del sábado. Muchas gracias por la data. Sí. Mucha presión trabaja este chico. El mundo del deporte es presión pura. Por eso nosotros somos el Pep Guardiola, trabajaba con presión. Usted mira si le decía, Guardiola, usted pará, no me presioné, a lo mejor ganamos mañana. A lo mejor no. Así no se logra ningún éxito. Partido de Rosario Central que jugó contra su par Juninense. En un domingo lluvioso. No basta decirle el clima. A nadie le importa el clima. Está feo para eso. Influye, vos tenés que hablar influye. Y se ríe. No, lo que más me molesta es que se ríe. Sarmiento de local, Central de visitante. ¿Sabés que las formas? 2-2. Sí. Lo iba ganando Central. Lo iba ganando Sarmiento. Te lo dije afuera. Central lo dio vuelta y se lo volvieron a empatar. ¿Y qué pasó al final? Empataron 2-2. Con ya goles de Gervasio Núñez de tiro libre. Sí, pero al final, ¿qué pasó? Porque al final Central estuvo muy cerca de la victoria, pero un jugador
erró dos manos a mano. ¿Quién fue? Fue Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez. Perdón, sí, estoy temblando. Está nervioso. Está muy nervioso. Se pone nervioso. Pero Hugo, es importante que vos también tengas buenas formas. Porque no es que vos le podés gritar a lo loco acá, lo metés en el estudio, lo maltratás. Sí, me parece que no va por ese lado, Hugo. Bueno, chicos, cuando relajarte usted, un poco. Cuando usted tenga la trayectoria que yo tengo, hablamos. Verdad, mientras la interior hace, ¿cuántos programas hicieron? ¿8, 10? Y un mes de programa. Cumplimos un mes. Bien, bravo. Que prendimos las velas. Faltaste 15 días del mes. Sí, 15 días. Bueno, entonces, resumiendo, ganó Newell's, empató Central. Y ahora, en realidad, hay ciertas perlitas que esto es lo que tenemos nosotros. O sea, mi equipo, el equipo de Hugo Román, tiene que no tienen otros equipos. Ajá. El equipo deportivo de Hugo Román tiene este tipo de cosas. Como, por ejemplo, él le dejó ser libre y digo, busca eso que no tiene nadie. Uh-huh. Busca eso que nadie encontró. Marca el plus, la diferencia. Ponele esa diferencia que, por ejemplo, Rodolfo de Paoli no lo hace. El partidazo de la ficha fue el domingo, cuando en una tarde lluviosa hubo una lluvia de goles entre Tigre y San Lorenzo. Ganó Tigre 4-3. Sí, ese todos sabemos que fue el partidazo. Fue el partidazo 4-3. Sí. De la fecha. Y el partido que era sabido lo que iba a pasar, ganó Boca 1-0. Contra Defensa y Justicia de local, Boca es puntero. Bien, está bueno, vamos. Eso de la categoría era sabido. Era sabido, sí, él era sabido, es otra categoría que yo se la di, obviamente no se le ocurrió. Vos sos un genio, Hugo. Y quiero decir una última cosa, hubo un partido, te voy a poner a prueba, un partido que era importante, porque era un partido zonal, un partido donde se jugaba mucho, y creo que me voy a medir, y terminó con goleada también. Y un jugador se llevó la pelota. No porque se la haya robado, porque me dio la pelota, tenía. No, sino porque se le vio porque metió 3 goles. ¿Qué partido fue? No. Racing dio vuelta un partido a Quilmes. ¿Qué tiene que ver si Racing? ¿Cómo le hace esto al aire? No, el clásico del sur de Buenos Aires, Banfield en Lanús, terminó 4-2. ¿Vos qué mirás los partidos nada más que te tocan? Por supuesto. ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate a estudiar! Gracias, yo con vos aprendo, Hugo. No, trátense. Chicos, quiéranse. No, esto lo tienen que resolver afuera del aire. No pueden venir a gritar así acá. Yo tengo una escuela, y estos alumnos, no importa. Estoy muy contento de haber vuelto. Lucía, la próxima vez si me querés hacer una pregunta, no me cortes mis soliloquios. Claro. Hugo. Dale. Te mete el Hugo de atrás, bueno, bastante molesto. Quiero agradecerles. Esto fue el resumen de la fecha con Hugo Román de Los Andes y equipo. En lo que es Hugo Romante Sports, la próxima cadena multimedia que vendrá, no sé. ¿Cuánto? Falso Vivo. Mi propia cadena.